Pastor Blanco Suizo, la excelencia de una raza. Ideal para compañía, defensa, exposición o trabajo. 4641-9785. Biofórmula, los mejores criadores ya lo eligieron. Dale más vida a tu perro. Elegí el mejor. Biofórmula, nutrición inteligente. Para que este verano no entren en tu casa las pulgas y garrapatas, Pipeta Glacoxan. Pedila en tu veterinaria de confianza. Importamos los mejores linajes de la raza Akita Inu para criar en Argentina. Akumigo, 15-4938-1792. Esta silueta pertenece al ejemplar número uno de todas las razas del ranking Kennel Club Uruguayo, Takedas Moka. Un presente de campeones y un futuro que promete. De Ambaré, Boxer. 4252-0688. Shampoo Natural Neem. Pulguicida de origen natural, con fuerte poder repelente de insectos. Una creación de Laboratorios Osprey. Responsable del criadero Citibel Argentina. El experto nos revela las características de las razas Pug y Jack Russell Terrier. Está con nosotros el señor Javier Rodríguez. En el criadero Citibel básicamente criamos dos razas, el Pug o Carlino y el Jack Russell de pelo liso. ¿Tá? En un 70% te diría Pug y el 30% de Jack Russell, que es la última raza que se incorporó. Son dos perros totalmente distintos en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su manera de criar, lo cual hace que se trabaje diferente para cualquiera de los dos, en cuanto a instalaciones, en cuanto al manejo diario y si se quiere también hasta la preparación de los perros que van a exposición. La raza Pug, que es la raza más complicada de criar por la cantidad de cachorros que tienen y las dificultades que pueden llegar a tener a la cría, es una raza que a hoy hay lista de espera para la persona que quiera tener un cachorro. Si bien, como te decía anteriormente, el 70% de los 50 perros que hay en Citibel son de esa raza. Es una raza que requerida netamente para compañía. Muy poca gente te va a pedir un pack que lo vaya a usar para alguna actividad recreativa. Es decir, es un perro muy sedentario, muy amistoso, muy compañero, cero agresividad para un sector de gente muy determinada. Es decir, el que le gusta tener un perro netamente de compañía, es, como te decía anteriormente, es como tener un oso de peluche con vida, totalmente cariñoso, afables, y haraganes. Son perros que siempre van a estar al lado tuyo buscando que le des de comer o un lugar de reposo, con un mantenimiento muy bajo, porque al no tener gran actividad física son perros que no te van a romper nada en la casa, que tienen un ladrido muy ronco y escaso y muy divertido para las personas que no tienen una gran actividad. No te va a acompañar a salir a andar en bicicleta, pero sí va a estar con vos mirando televisión todo el día. Es lo más, si te lo tengo que definir con un dibujito animado, te digo que es como Garfield. Esa mentalidad tiene el perro. Es decir, le gusta la buena vida, y es un perro al ser escaso, muy distinguido. Es muy difícil que vos no camines por la calle con un pack y por cuadro una persona te pregunte algo sobre el perro. También tiene como punto a favor que en la Argentina se crían muy buenos PAC. Cuando vos vas a las exposiciones, todos mis colegas presentan perros muy buenos. Es una raza muy difícil de ganar, donde la mayoría de los perros de punta son perros importados. Eso te habla que todos los criaderos apuestan a mejorar esta raza. Y una vez que ganás la raza PAC, seguramente los que son habituales de las exposiciones lo verán, que en las finales siempre están bien ubicados.
Y la otra cosa buena es que todos los criadores de PAC estamos en muy buenas relaciones, entonces es muy común que nos intercambiemos servicios o cachorros. Hay una buena relación que, por tratarse de algo competitivo, no en todas las razas se da. Entonces hace que la Argentina esté muy bien ubicada en cuanto a la calidad de PAC. Normalmente los PAC que vos vas a ver en la calle de criadero ya reconocido, muchas veces perros que están de mascota, te das cuenta que hay un perro potencialmente de show, ¿eh? Y a veces de acá me pasa que se nos van muchos cachorros, principalmente los machos, que no nos quedamos por una cuestión de consanguinidad, para no hacer endogamia. Todos los machos que tenemos en Citibel son perros importados, un poco para solucionar eso que te hablaba en un principio de la parte reproductiva. Entonces todos los machos que se producen en este criadero se venden y a veces me los traen al tiempo para que los vea y digo que se me cae una lágrima de verlo, dije qué lástima que no se está exponiendo porque son perros de muchísima calidad. Perros en acción. No cambies en el próximo bloque. El responsable del criadero Citibels Argentina nos asesora sobre las cualidades de los hermosos Jack Russell Terriers. El señor Javier Rodríguez nos informa las características importantes de estos ejemplares ideales para adoptarlos en familia. Quédate con nosotros. Hay más Perros en Acción. Decimosegundo Circuito Internacional del Kennel Club Uruguayo, Punta del Este 2013. 17 de febrero, en el Hotel Conrad. Vacantes limitadas. En Perros en Acción, el mundo es tuyo.